Buenos días. Hola, Rosa, ¿cómo estás? Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo están? Bien, bien, gracias a Dios. ¿Ya listas para el examen? ¿Algo? Pues sí. Está bien fácil. ¿Qué pasó, Carlos? Buen día. Buenos días, ¿cómo estamos? Bien, bien, bien. Excelente. Como diría Wagner, bien, bien, bien. Empezando, ya saben, con mucho ánimo. Y pues, hacerlo sufrir un ratito nada más. Ahorita lo vemos. Buen día, Juan José. Buen día a todos. Buenos días, profe. Buenos días, Mayra. Buenos días, profe. Buenos días. Quiero a todos activos, por favor, en las cámaras. A todos activos. Ay, profe, es que yo ahorita tuve que entrar al trabajo. ¿Sí? Sí. Mire, es más, se lo voy a mostrar para que vea que no le miento. Yo trabajo en Applebee's, profe. ¿Estás trabajando? Ok, muy bien. Sí, estoy iniciando. Profe. Bien, está bien, muy bien. Ok. Pero voy a estar como que en la clase. Bien, nada más. Hay examen, hay dos exámenes. Miren. Dos. Les comparto. ¿Ya vieron? No lo compartí. No. Bonito. Eso es todo. Yo soy UNT. ¿Enfermo? Yo no tengo para comprar eso. No he comprado ni la playera del uniforme. Profe. ¿Dónde? Ahorita vuelvo, voy a ponerme la playera, se me olvidaba, espérame. Ahorita okay, vuelvo. Okay. Oigan, a ver, hay muchas preguntas, ahí estaba viendo sus mensajes, y por culpa de alguien, ¿sí? El examen va a tener un valor de 50 puntos. Quiere decir que si contestan todo el examen, tienen un 5. ¿Me explico? Ah, ¿quién fue el culpable, profe? No sé quién sería. Bueno, sí sé, pero ¿quién se va a enojar? ¿Está conectado? No sé si por ahí está conectado, me está escuchando. Pero bueno. Avíntele la piedra, profe. Vamos todos a lincharlo. Sí, yo sé quién fue. Yo sé quién fue. Pero bueno, el ejercicio tiene un valor igual de 50 puntos. Quien lo haga bien, tiene otros 5. 5 más 5, pues ya hace el 10. ¿Ok? Ahorita lo voy a explicar. ¿Va a contar las participaciones? Mande. ¿Va a contar las participaciones? O claro, todo va a contar. Todo va a contar. Pero ahorita vamos a ver el ejercicio, que es lo que más les interesa, ¿o estoy mal? ¿Cuál es el que puso ayer? El que mandé ayer. Profe, me interesa más el ejercicio. A ver. Escúchenme. Ayer se los mandé y puse muy claro que a las 9 de la mañana podían empezar. Y anoche estaban sufriendo, estaban preguntándose ahí en el grupo que lo tenían que mandar antes de las 9 y que no sé qué. Lean bien antes de cuando yo les mande algo, lean bien. Era para que les llegara hoy a las 9, lo contestaran tranquilamente. Tienen todo el día para contestarlo. Ojo, antes de las 12. Es para todos. En el formato Excel, con las formulitas, yo lo hago en 5 minutos. ¿Sí? Y alguno de ustedes sabrá manejar las fórmulas. Lo que yo quiero es que sepan definir, o sea, que lo hagan manualmente, no manual, o sea, en la calculadora. Porque hacerlo con la fórmula, yo lo hago. ¿Sí? Ese ejercicio que yo les mandé, yo lo inventé. Obviamente, le puse aquí, le quité allá, y sé que algunos van a batallar. Sé que algunos van a batallar.
ahorita lo voy a explicar, pero lo que quiero es que analicen, que lean bien antes de cuando yo les mande algo. Hoy ya es la última clase y ya no nos vamos a ver. Sí, igual nos vamos a volver a encontrar. Están en primero ustedes. Ya en enero creo empiezan las presenciales y esperemos. Bueno, ustedes la mayoría son foráneos, ¿verdad? Todos los que están conectados ahorita son foráneos. Todos son, nadie es de Tampico. Yo soy de Matamoros. Matamoros. Nuevo Laredo. Ciudad de Río Tobar. ¿De Tampico? ¿Hay alguno de Tampico? Sí, Victoria. Victoria, ok. Monterrey. Monterrey. ¿Nadie de Tampico? No. Pues no. Pues no me va a tocar. Bueno, me va a tocar darles presencialmente de aquí hasta noviembre. O sea, pero nosotros vamos a seguir con línea, ¿no? ¿A seguir con qué? A seguir con clases en línea, porque yo cuando entré, yo pregunté que si iba a ser siempre en línea o iban a ser presenciales y me dijeron que no, que iban a ser en línea todas las carreras. Pues no sabemos, no sabemos realmente. Sí, yo sí les comparto, estas plataformas me han dejado más experiencia, sí, mucha experiencia, y eso para mí, pues, se sigue incrementando en mi currículum. Igual para ustedes, ¿no? Es otra enseñanza más. Esta plataforma vino a desbordar ríos, vino a mover al mundo entero. Hay mucha gente que no sabe usar la plataforma. Hay mucha gente, ¿sí? Hay muchos alumnos que no se pueden conectar y están batallando. Bien, hay 42 conectados. Me voy a meter al ejercicio. Se los voy a explicar. Lo van a ir haciendo paralelamente, ¿sí? Contéstenlo con calma. Tómense su cafecito. Bueno, ahorita no, en el descanso. Tómense su calma. No se me apresuren. No se me pongan nerviosos, ¿ok? Es un ejercicio tan sencillo, pero hay que leer. Me voy a meter, les voy a compartir la pantalla. Vamos a ver, aquí les voy a compartir, me dicen si la ven. ¿Ven la pantalla? Sí, profe. Sí, sí se ve. ¿Ven lo que dice aquí? Aquí donde está la manita. Sí. ¿Qué dice? Únete, examen, fin de carrera. Examen. En licenciatura en administración. Aquí está su examen. Nada más de picarle aquí y ¡pum! ¿Sí? Aquí está su examen. Ya está listo. Pero no lo vamos a ver, ¿verdad? Obviamente no lo vamos a ver. Pero vamos a ver el ejercicio. Puede preguntar el modelo que guste, pero pásale. No estoy contando. Vamos a ver el ejercicio. Ya lo presentaron dos. Qué bien. Sí. Espero lo hayan hecho bien. Ok. Aquí está el ejercicio, chicos. Pongan atención. Dejen, profe, que abra bien. Oye, profe, disculpe. Ande. Tengo una duda. Mire, en caso que yo que estoy trabajando y no pueda presentar el examen, ¿va a dejar el examen abierto o solo va a ser en la hora que usted dijo? Lo voy a dejar abierto. Sí, va a quedar abierto para los que trabajan, para los que están ahorita conectados, lo van a hacer en la tercera clase. En la última sesión. Ok, y en la segunda voy a mandar el pase de lista. Y en la tercera sesión es el examen. Ok, a ver, pongan atención. Este es el ejercicio. ¿Sí?
aquí les puse el capital, aquí está la tasa, aquí está el plazo, me muero, aquí está el rendimiento, aquí está el capital más el rendimiento y lo que van a meter a la cuenta de ahorros. Y abajo dice, número uno, rendimiento, aplicarlo a la cuenta de ahorro. Profe, perdón. Acá, la música. A ver, póngale el la música. La música, por favor. A ver, espérenme. Ya están silenciados. Ok. Empiezo. Vayan levantando la mano quien quiera hablar. Voy a empezar. A ver, aquí está. Número uno. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Sí, profe. Okay. Número uno. Dice, el rendimiento, aplicarlo a la cuenta de ahorros más 2,500 y el resto, reinvertirlo. Que sería ya en el número dos. ¿Voy bien hasta aquí? Sí. El rendimiento que les dé aquí, lo van a aplicar, lo van a meter a la cuenta de ahorros más 2,500. El resto lo van a meter al punto 2. En el punto 2, el rendimiento que les dé, sigue siendo la misma tasa, meterlo a la cuenta de ahorros, solo el rendimiento. Aquí está. Solo el rendimiento. Nos vamos a la número 3. Y dice, la tasa bajó 1.83. Mismo método, reinvertir. Y el rendimiento a cuenta de ahorros, aquí es interés mensual el que van a aplicar y es a 99 días. Aquí es interés mensual y lo van a aplicar a 99 días. Aquí está. ¿Sí? Profe, hay una pregunta. ¿Bajó el interés de 7.87? ¿Bajó 1.83 o bajó a 1.83% mensual? Bajó, le van a quitar al 787, 1.83. ¿Sí? Los voy a poner aquí. Tienes razón, o sea, aquí es menos, perdón, menos, ahí está. ¿Ya lo vieron? Ahí está. En el punto 3, ahí está. La tasa bajó menos 1.83. Mismo método, reinvertir y el rendimiento a cuenta de ahorros. Y aquí les pongo. Aquí es interés mensual. Punto número 4. Meter el 70% de lo que hay en cuenta de ahorros y reinvertirlo más el capital. El 70% de lo que hay en la cuenta de ahorros lo van a meter al capital y lo van a reinvertir a 180 días. Aquí está. Con el mismo interés de la 3. ¿Perdón? Con el mismo interés de la número 3. Con el mismo interés, es correcto. Y en el número 5, en este rubro, el interés subió 0.76. El interés subió, aquí los voy a poner. Ahí está. El interés subió 0.76. Reinvertir al plazo estipulado y el rendimiento aplicarlo en cuenta de ahorros. ¿Alguna duda, chicos? Yo, profe. Muchas gracias. En el número 4, en cuenta de ahorros, ¿no se va a meter nada? ¿Profe? En el,
en el número 4, o sea, 50. Se supone que aquí tú ya llevas un total, otro total y otro total. Aquí, 1, 2 sí. y 3. Pero, por ejemplo, el del número 3 se metió el 70% para reinvertir en capital junto con lo que ya teníamos. Pero en el número 4 no nos dice si vamos a meter algo a la cuenta de ahorros. Nada más nos dice que se reinvierte el capital. Va de nuevo. En el número 4, cuando tengas el número 3, ojo, va para todos. Cuando tengas el número 3, a tu saldo que tengas aquí, aquí en tu cuenta de ahorros, aquí uh-huh. donde les marqué, le vas a quitar lo que aquí les estoy pidiendo, ¿sí? Y lo vas a meter aquí, en el punto 4. Sí. Lo vas a reinvertir. Lo vas a reinvertir más el capital, obviamente, que te quedó. Y obviamente, sí es cierto, no les pedí cuánto meter aquí a la cuenta de ahorros. Tienes razón. ¿Sí? Sí. En este profe, punto 4. Yo puse el 30% que me sobró del 70 que invertí. Pudiera ser. Ok. El 30% lo meten a la cuenta de ahorros. Así de fácil. ¿Sale? Te queda el 30%, ¿verdad, profe, en la cuenta de ahorros? ¿Perdón? Te queda el 30% en la cuenta de ahorros. Es correcto. Aquí les voy a poner. En el número 4, ¿sí? El 30% a la cuenta de ahorros. Ahí está. ¿Sale? Ya ven, también yo me puedo equivocar. Aquí no les puse nada. ¿Ok? Aquí está. Profe. Mande. A ver, ¿puede volver a repetir eso, profe? Es que no entendí muy bien. ¿Desde dónde quieres que te repita? Lo de la cuenta de ahorros. Ese paso me perdí un poco. En el número 3, cuando vayan aquí en el número 3, les voy a poner un colorcito aquí. Cuando vayan uh-huh. en este punto, aquí, en el número 3, lo que tengas en tu cuenta de ahorros, del número 1, del número 2, aquí vas a tener un total, ¿sí? No sé, 35,000 pesos, no sé, vas a tener un total aquí. A ese total le vas a quitar el 70%, ¿sí? Sí. Y quitas el 70 más el capital que ya tienes del número 3, se lo vas a agregar. ¿Sí? ¿Sí, Miriam? Miriam. Sí, pero tenía el micrófono apagado, no sé por qué se apagó. Ok, pero ¿ya sí. me entendiste? Sí. Ok, muy bien, chicos. Este es el ejercicio, ¿sí? Sí va a contar. Ya les dije el motivo. Alguien por ahí comentaba, pongo un ejercicio para ayudarnos, ¿no? Con la calificación. Aquí está. ¿Sí? Se los voy a dejar abierto. Quiero que razonen. Si yo utilizo las fórmulas, les repito, lo hago en menos de 5 minutos, ¿sí? Lo hago, pum, 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 y lo hago, porque ya me lo sé. Y yo no dudo que alguien se sepa con las formulitas aquí en el Excel. Pero analicen, porque cuando estén trabajando en una institución, no lo van a hacer con la tabla de Excel, lo tienen que hacer con la calculadora, ¿sí? Se los digo por experiencia. Creo que ya les platiqué que yo trabajé 23 años en el ámbito bancario. 23 años estuve trabajando para Banorte, para Serfín y para otros bancos. A ver, José Luis Cabrera, levantaste la mano. Te escucho. Sí, profe. Una pregunta. El 70% de lo que se va a meter es sobre la cantidad que está aquí en el número 3, ¿o es la suma de las tres cantidades? Cuando tú hagas el número 4, tú aquí vas a tener un total. ¿Sí? Vas a tener un total del número 1, número 2 y número 3.
hay un total. Te okay, brincas aquí al número 4 y ya le quitaste el 70% a lo que tienes aquí. ¿Me explico? Profe, tengo una duda. Sí, a ver, vamos por partes, hijos. ¿Tu duda es esa, José Luis Cabrera? Así es, sí, así es. Ok, aquí ya llevas un total. ¿Sí? Llevas un total y yo quiero que le quites el 70% y eso lo vas a poner acá. Obviamente, aquí vas a tener un capital más un rendimiento. ¿Sí? A ese total, antes de pasarlo aquí, le vas a quitar el 70%. ¿Sí? Sí, está bien. De lo que tienes aquí, José Luis, de lo que tienes aquí, le vas a quitar el 70% más tu capital, que van a ser 600, 700, 800, que ya llevas acumulado. ¿Sí? Sí. Y lo reinviertes. Lo reinviertes. Aquí está el plazo a 180 días. La tasa es anual. Nada más la tasa mensual se las modifiqué aquí en el punto 3. Esa es mi duda, profe. Entonces, en el 4 y el 5 va a seguir anual. Va a seguir anual, pero okay, en el número 5 ya te aumentó .76. ¿Sí? ¿Alguien por ahí levantó la mano? Yo, profe, buenos días. Buenos días. La clase pasada me estuvo fallando mucho la red. Incluso la última clase no la tomé completa. Me perdí en lo de la cuenta de ahorro. Ahí no sé cómo hacerlo. Ok. ¿Tienes duda en el número 1? En el número 4. ¿Perdón? Aquí en el número 4. Pues yo creo que sería desde la 1, profe. ¿Desde la 1? O sea, no sé de dónde sale el... Sí, de lo de cuenta de ahorro. Ok. Antes de que le explique, profe, nada más tengo una duda así rapidita. Nos dijo nuestra compañera Rocío que metió el 30% a cuenta de ahorros, pero ¿vas a meter el 30% del capital más el rendimiento del rendimiento o solamente de los 83 mil de la... El capital más el rendimiento, el 30%. Ok, gracias. Ok, voy contigo. ¿Cuál es tu nombre, hija? Me apareces como Galaxy. Claudia. ¿Perdón? Claudia. ¿Claudia? Sí. A ver, Claudia, va para todos, ¿sí? Voy a hacer el primero, pero no voy a poner cantidades falsas, nada más para explicarlo. Aquí tenemos un capital. Tenemos un interés anual a 30 días. Aquí nos da un rendimiento de 20 pesos. Un ejemplo, ¿sí? Capital más rendimiento son 600 mil, ¿sí? A la cuenta de ahorro vas a meter lo que te haya dado de rendimiento, 20 pesos, ¿sí? Okay. Pero yo quiero que le quites 2,500. A tu saldo más 2,500. Entonces aquí ya van a ser 2,520 en tu cuenta de ahorros porque le quitaste 2,500. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. ¿Sí? Ok. Sí. Ok. Aquí tienes un monto. Vamos a hablar de arriba de 600 mil pesos. Tienes un monto. ¿Sí? Ya le quitaste los 2,500 más el rendimiento que te dio y lo metes acá. Y aquí te va a dar una cantidad, no sé, 645 mil. Profe. Mande. Ahí me confundí. A ver, ¿en el primero? Sí, en cantidad de ahorros. ¿En la cantidad de ahorros? Sí, porque son 20 más 2,500 que viene mencionado.
Pero aquí los otros, este es el total de lo que suma, ¿verdad? Sí, aquí van a poner el rendimiento que les da de los 598,756.89. Aquí van a poner el rendimiento. Eso sí, sí le entendí. Ok. Pero de la cuenta de ahorros, es el, lo que te da aquí, ¿es lo mismo que pasas a capital o cómo? No, porque aquí la vas a quitar. Aquí le vas a quitar a tu cuenta de ahorro, le vas a quitar 2,500. ¿Le vas perdón, a sumar? Perdón. ¿Le vas a sumar? Al capital más el rendimiento le vas a quitar 2,500 pesos. Sí, aquí tienes un rendimiento. Ojo. ¿Sumar o quitar? ¿Sí? Sí, es que ya bailé. ¿Sí o no? Profe, yo ya me revolví, profe. Sí, profe. Es que, por ejemplo, profe, el rendimiento es 20 y luego son capital más y rendimiento eran 600. Entonces luego capital de ahorro se sumó 20 el rendimiento y 2,500 que le agregamos, que viene aquí en instrucción. Entonces lo cual te da el total del 2,520. Es correcto. Bueno, entonces en capital más rendimiento le vamos, a la cantidad que nos dé, le vamos a restar 2,500. Así es. Ah, y ya lo que nos salga de ahí es el que va para capital en el segundo. Así es, acá en el segundo. Ah, sí. Ok, entonces ya entendí. Gracias. Ok. ¿Alguien más tiene dudas? Sí, profe. Mande. No, Carlos. Oiga, profe, pero en el punto número uno, el capital más el rendimiento, le debemos de restar los 20 pesos que vamos a mandar a la cuenta de ahorros menos los 2,500, ¿no? Ajá. Bueno, ¿verdad? Hace porque cuenta. Ahorita... Mira, Carlos, hace cuenta sí. Que aquí en rendimiento te dio 1,000 pesos. Vamos a hacer un ejemplo, uh-huh. ¿Sí? ¿Sí? Ese rendimiento que te dio. Mil pesos. Ok. Y tienes un capital de 598,756.89. Uh-huh. Más 1,000 pesos son 600 y cachito, ¿no? Algo así. Algo así. ¿Sí? 689,458.25. ¿Sí? Sí. Ok. El rendimiento, ¿cuánto fue de rendimiento? 1,000 pesos. 1,000 pesos. ¿A dónde van? A la cuenta de ahorros. A la cuenta de ahorros. ¿Sí? Sí. ¿Ya vamos bien? Sí. 1,000 fue el rendimiento. Aquí están los 1,000. Aquí están, mire. Con la flechita. Ahí están los 1,000. Ok. ¿Cuánto tienes de capital más rendimiento? 689,000. ¿Cuánto la vas a quitar? 2,500. Le voy a quitar 2,000. Del rendimiento más 2,500. A ver, ¿cómo fue, Carlos? Sí, les vamos a quitar los 1,000 pesos del rendimiento porque lo vamos a aplicar en la cuenta de ahorros más 2,500 que usted está mencionando ahí en el punto número uno. Ajá, entonces aquí, ¿cuánto sería? 3,500. 3,500. Sí, ahí está. Exactamente. Ahora, ¿y esos 3,500? ¿Se los vas a restar a esto? Exactamente. ¿Sí, sí. o no? ¿Sí, sí. Diana? No te veo muy convencida. Ok, los demás están profe, convencidos. También yo, profe, yo ya me revolví ahí también. Profe, entonces ahí sí. Nada más le va a restar al capital de rendimiento. Mal, ¿sí? Los 2,500. Los 2,500. Ya me revolví. Y arrastrándole esto que va a tener. Entonces en el segundo punto vamos a tener cero rendimiento. ¿En cuál punto? En el segundo, en el rendimiento, como ya le quitamos, ya no va a sumar nada. En el punto número dos, en cuenta de ahorros vas a meter el rendimiento que te dé, nada más. Profe. Okay, mande. Yo ya me tengo que ir a trabajar. Ya le mandé el ejercicio. ¿Ya lo
¿Ya lo hiciste? Ya, ya, se lo acabo de mandar. Ok. Nos vemos. Ándale. Ok. Ya se acabó. Ya me mandaron el ejercicio. Sí, no, yo ni entiendo. ¿Sí? Ya, ya acabó. Yo quiero ver ese ejercicio, o sea, porque yo no lo he hecho. Profe. No lo he hecho, ¿eh? No lo he hecho. Siendo sincera, profe, yo no lo entiendo. Siendo sincera, yo no lo entiendo. Nada. Pues sí, yo sí le entiendo. Hay otra compañera, hay otra compañera que tampoco no le entiende, pero pues como no habla, pues lo digo yo, la verdad. Cállate. Que no les dé pena. Profe, es que cuando explica y tenemos dudas, lo vuelve a explicar y hay ciertos puntos que sí entendemos, pero luego alguien comenta otra cosa y nos revolvemos todos. Profe, ¿por qué no lo explica nada más usted? Mejor vamos a hacerlo en equipo. Hagamos el equipo, buena idea. Ok, a ver, nos quedan 8 minutos. Se nos van a ir las clases con agua, ¿eh? Va de nuevo el número 1. Va de nuevo el número 1. Pongan atención. Hágalo completo, profe. No hablen. ¿Por qué no ponen otro ejemplo? Otra tabla para entender. Y ya, se acabó. Me pongo muy estresada. Ok, capital, ¿sí? Y luego va tasa de interés anual. Tasa, interés anual. Y luego va, ¿qué más? Plazo. Plazo, díganme ustedes por qué. ¿Y luego qué sigue? Rendimiento. Capital más rendimiento. Capital más interés. Capital más interés. ¿Y luego? Rendimiento, más rendimiento. No, a ver. Más interés no es. Capital más rendimiento y luego cuenta de ahorros, ¿ya ven? Sí. Ya ve, hasta eso nos confundimos, profe. Hasta en eso se están confundiendo, qué bárbaros. ¿Se dan cuenta? Digo, ¿nos damos cuenta? Yo andamos tengo mal, un capital. Es que estamos nerviosos, profe, por el examen, por eso. De 100,000 pesos. La tasa de interés anual es el 7.50. ¿Sí? El plazo son 60 días. Aquí me da un rendimiento. Lo voy a hacer en mi celular. ¿Sí? Y les voy a poner rendimiento. Nos quedan 6 minutos. Se va como agua esto. Los quiero todos activos para la foto ahorita. Lo voy a hacer rápido. Tenemos 100,000 por la tasa del 7.50. A un plazo de 60 días. Da un rendimiento de 1,250 pesos. ¿Sí? ¿Sí, chicos? Sí. Ok. ¿Cuánto tenemos de capital inicial? 100,000. 100,000. Más el rendimiento. Son 101,250. El rendimiento, dicen en el punto número 1, vean bien, por favor. El rendimiento, aplicarlo a la cuenta de ahorros. ¿Cuánto es el rendimiento? 1,250. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Sí. Sí. Ok. Como tenemos de rendimiento 1,250, nos queda un capital de 100,000 porque ya les quitamos el rendimiento. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Entonces, a los 100,000 le van a quitar 2,500. Y a los 100,000 menos 2,500, ¿cuánto les da? 7,500. ¿Cuánto? 7,500. No. 75,000. ¿75,000 qué? No. ¿Cerrados? 97,500. 97,500, sí. 97,500. ¿Sí?
Ese es el punto 2 ya. Ya vamos en el 2. ¿Sí? Y ya se nos va a acabar el tiempo, pero como de volada. ¿Vamos bien ahí? Sí. Sí, sí, no me digan sí y no. Yo quiero ver la que ya me mandó el ejercicio. Yo quiero ver ese ejercicio. ¿Sí? Ahorita a ver qué tal el mío, profe. También lo estoy haciendo. Pero... En la segunda sesión lo vamos a ver. Tengo que mandar las asistencias también. ¿Sí? Y mandarles el examen. El examen se los mando en la tercera sesión. ¿Ok? Ay, profe, pero ahí dice sumarle 2,500, no restarle. Ah, es cierto, profe. Más sumarle. Ok, 2,500, exacto, más. Exacto. Exacto, ¿sí? Al rendimiento, ¿sí? A los 100,000. Serían 103,000. Ah, no, espérame, ya me salió mal a mí. A ver. Dice, el rendimiento que salió, o sea, a los 1,250 le vas a sumar 2,500 a los 100, de lo que te había dado el capital más de rendimiento. O sea, la digo, cuenta sí, de ahorro. A los 1,000 vaya. Sí, los 2,500 es a la cuenta de ahorro. Sí, o sea, no son 1,250. En cuenta de ahorro. 2,500 en la cuenta de ahorro. En cuenta de ahorro son 3,700. Claro. Exacto. ¿Sí? Y ahora esos 3,750 se los vas a quitar. ¿A la cuenta de ahorro? A los 100,000. Eso, eso, a los 100,000 y cacho que te dio en la capital más rendimiento. Sí, porque el rendimiento ya lo tienes en la cuenta de ahorros. Ah, ok. ¿Sí? ¿Sí o no? A ver, ¿cómo al revés? A ver, me voy a regresar a la pantalla, porque en 2 minutos, mejor ahorita en la segunda sesión, lo vemos con más calma. ¿Sale? Mejor vamos a hacer ese, profe, todos juntos. Por eso, vamos a hacer este para explicárselo. No, el que mandó. No, no, no van a ver ustedes. No quieres nada. Me regreso a la pantalla. Está complicado. Bueno, por dos votos, por mi compañera. No se lo toco. A ver, actívense, por favor. Va la foto. Va la foto, chicos. Vamos a la siguiente. Va la foto, chicos. A ver, Rocío, actívate. Está tu foto ahí. A ver, quiero ver a todos activos, por favor. Rocío Araujo, Rosa María, Adriana, Alma, Chío, Zenón, Roberto, no están conectados. Ya les había dicho. Hola, sí, profe. Ay, voy, profe. Profe, es que a mí no me deja activar la cámara. Va la foto. Queda menos de un minuto. Profe, ya no puedo activar la cámara. Ok, bueno, está bien, no te preocupes. Nos vemos ahorita. Yo sí estoy activado, ¿no, profe? Hey. Yo sí estoy activado, ¿no? Sí. Ah, ok. Nos vemos ahorita a las 11. Nos queda menos de un minuto. ¿Sale? Sí, profe. Ahorita lo explicamos. Tomen sí. Café, tomen agua, jugo. Hola, Rocío. ¿Cómo estás? Ahorita nos vamos, chicos. Ya se va a terminar. ¿Sale? Sí. Ahorita continuamos. Thank you.